están? Bienvenidos todos y todas una vez más a Futuro 360. Hoy quisimos hacer algo diferente. Ustedes saben que el planeta está requiriendo unos cambios drásticos y los humanos cambiamos lento. Enorme problema. Hay una institución, sin embargo, que están teniendo una mejor velocidad, por ejemplo, que los gobiernos e incluso que los hábitos de las personas, y son las empresas. Hay muchas empresas en el mundo que están haciendo un giro de timón bastante fuerte para tratar de actualizar, modernizar y ver con una perspectiva de sostenibilidad el propio desarrollo de su negocio. En el marco del lanzamiento de la estrategia de biodiversidad de SMPC en Brasil, es que tuvimos la oportunidad de conversar con un speaker internacional que es uno de los fundadores del movimiento de capitalismo consciente. Este movimiento, que ya tiene sus buenos más de 10 años, lo que plantea es que el capitalismo como lo conocíamos en su versión más pura requiere ciertas modificaciones para hacerse cargo de los cambios que el planeta está viviendo. Y es por eso que tomamos esta conversación con seriedad y profundidad y se las presento a continuación. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN. La idea de un capitalismo consciente nos lleva a pensar en la idea de que el capitalismo por sí mismo es inconsciente. ¿Qué piensas de esto? Bueno, es consciente, pero en un nivel más bajo. La conciencia realmente es un poco más estrecha y enfocada en uno mismo como la compañía y su dueño. Y es instrumental, ve a la gente como un medio para obtener su fin. Así que ahí hay un menor nivel de conciencia, que es solo sobre la ganancia. La gente no importa, así que la ganancia es lo que importa. La gente solo importa si pueden ayudarte a generar más ganancia. Así que con esa conciencia tú obtienes los resultados que estamos obteniendo. Hemos tenido crecimiento material en el mundo los últimos 20 años, especialmente los últimos 100 años. Hemos tenido innovación, etcétera, pero al mismo tiempo también hemos tenido muchos cambios y problemas, las llamadas externalidades o efectos secundarios de esa conciencia. Porque cuando tú tienes una conciencia estrecha, solo ves lo que está pasando dentro del negocio y las inmediaciones más cercanas. Tú no ves cuáles son las consecuencias en la sociedad, las consecuencias en el planeta, las consecuencias en 5 años más, en 10 años más. Mientras más alta la conciencia, más vas a ver la imagen completa y más verás las interconexiones e interdependencias. Y una vez que empiezas a identificar eso, ya sabes cómo puedes operar de forma que no cause todas esas consecuencias negativas que estaban fuera del alcance de tu pensamiento anterior. Pero de hecho, puedes descubrir una manera de generar externalidades positivas. Por decirlo así, tú puedes crear consecuencias positivas en todas esas áreas. Una vez que tú tienes una mayor conciencia y estás viendo la imagen completa, pero también preocupándote sobre algo mayor que solo tu interés personal, que está arraigado en el ego y de alguna forma en el egoísmo. Así que esto es realmente sobre expandir la noción de ser y expandir la noción del valor para que sea inclusiva para todos. Y por último, es lo que guía a la felicidad y a la realización para ti también, para el dueño del negocio. No es solo sobre el dinero que ganas, es sobre cómo haces el dinero y cuáles son las otras consecuencias que traes con ello. ¿Por qué sintieron la necesidad más bien de agregar una palabra para este movimiento? Ustedes en el fondo están creando de alguna forma un nuevo modelo de negocios y podría tener un nuevo nombre. ¿Por qué sintieron la necesidad de más bien agregar a la palabra capitalismo el concepto de consciente? Sí, debatimos mucho sobre esto. Porque es todo nuevo, quiero decir, tenían una gran cantidad de nuevos factores. Sí, es nuevo, pero el sistema capitalista subyacente es un sistema muy poderoso. Pero la palabra capitalismo fue acuñada por un crítico. Capitalismo fue acuñado por Karl Marx. La palabra capitalismo no existía como tal hasta que Karl Marx la usó como algo negativo. Así que hablan de capital, de acumulación de capital y de que esto es trabajo abrumador y así. Y por todo eso, él estableció una suerte de dicotomía y cortó la tensión entre estas dos cosas. No creo que exista tensión entre estas dos cosas. Y en segundo lugar, esta es una poderosa idea que fue sobre la libertad humana y la capacidad de determinar tu propia vida, decidir qué quieres hacer algo con pasión y hacer una gran diferencia. No queremos perder eso, pero también queremos expandirlo y elevarlo con esta conciencia superior. Y de una forma estamos tratando de reclamar la palabra. Tú sabes, si observamos el movimiento por los derechos de los homosexuales, hay una palabra en inglés llamada queer. Ahora, queer es una palabra que fue usada, de hecho, para disminuir, dispersar y burlarse de la gente gay. Y este movimiento eligió abrazar ese término y hacerse llamar así. Sí,
al mismo tiempo, porque ellos quieren elevar esa palabra. Y así, de alguna forma, estamos conscientemente buscando honrar y elevar la idea de capitalismo, pero cuando está hecho con una conciencia más amplia y poniendo toda la humanidad en la mezcla, no solo el lado económico. Veamos, nosotros actuamos como si el dinero fuera la única opción, pero hay muchas otras cosas que importan en el mundo y también el capitalismo impacta en todas ellas. Cuando actuamos como si el dinero fuera la única cosa en la que debemos enfocarnos y por lo mismo terminamos con todas las cosas negativas, así que de nuevo es nuestro intento de, en una forma, salvar la reputación y elevar la reputación de los negocios al reclamar la palabra capitalismo y ahora definirla, creo yo, de una forma más llena y más precisa. Así que fue eso lo que empezamos y es eso lo que ha resultado de ello. En tu charla explicas un complejo modelo y muchos nuevos factores en la ecuación que nos hacen pensar. ¿Qué es entonces lo que aprecias del capitalismo? Está fundamentalmente arraigado en la libertad y es un mecanismo para alinear las energías y las capacidades humanas para lograr algo mucho mejor de lo que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Entonces creo que es una de las mejores innovaciones de la historia humana. Es esa institución que nos ha permitido hacer todas esas cosas extraordinarias. Tú miras alrededor en esta habitación y todo lo que existe aquí, podría decir, es un producto del capitalismo. Todo lo que existe ya estaba en la mente humana antes de que se convierta a la realidad física. Entonces, existe una manera en que podemos soñar algo y luego traerlo al mundo. Y el capitalismo es una forma de realizar nuestros sueños y tener ese sueño y luego de pronto, durante un periodo de tiempo, se convierte en realidad. Y sin este mecanismo, realmente no teníamos la capacidad de hacer este tipo de cosas. Tenemos una gran visión, podemos atraer capital en contra de esa visión, ganar una reserva de capital en otras cosas y literalmente podemos cambiar el mundo en dirección a eso. Y sí, de nuevo, es una herramienta poderosa, así que la conciencia de las personas que la usan se vuelve muy importante. Pero la herramienta es tan poderosa que puede hacer mucho bien y mucho mal, así que tenemos que centrarnos en la conciencia. Y por lo tanto, gran parte de nuestro trabajo en el movimiento es realmente lo que nos guió y está realmente despertando su conciencia, llevándolos a ese momento de eureka, abriendo su corazón y su alma, ¿cierto? Para que hagan negocios desde un lugar más profundo, vean los negocios como una forma de llamado al servicio y un impacto positivo, y también elevando el florecimiento humano, no solo como una forma de ganar dinero. Esa es una manera muy limitada de pensarlo. Quizás cuando ustedes comenzaron con este movimiento, tú eras considerado una persona más bien loca en la habitación, como hablando sobre, no sé, energía, este nuevo liderazgo. Estoy segura de que te sentiste así. ¿Crees que ha cambiado la percepción cuando llegas a un salón que está lleno de CEOs y ellos realmente actúan diferente? Creo que el mundo ha cambiado bastante en los últimos 15 años. Hemos estado en un viaje para evolucionar nuestras conciencias como seres humanos y entonces muchos cambios han ocurrido en la sociedad. Si observas el movimiento por los derechos de los gays, si miras los derechos de las mujeres, si te fijas en el impacto de la revolución de la comunicación y los celulares, el impacto del World Wide Web, todas estas cosas han ocurrido en las últimas décadas. Entonces, estamos en ese viaje y lo que encuentro hoy, comparado hace 15 años, es que todas esas cosas se han convertido en ideas mainstream. Nadie hablaba de sentido hace 15 años, era un nicho, un número muy reducido de personas. Ahora, Viktor Frankl escribió sobre eso hace décadas atrás, en los 50, El hombre en busca del sentido. Es el libro más importante que he leído, pero de nuevo, no estaba en la cultura, no estaba en la conversación, pero ahora tener un propósito es una idea popular. Todas las grandes empresas de consultoría lo tienen. Cada compañía o muchas compañías hablan de esto, lo están haciendo o no. La idea de los stakeholders también es una idea muy de nicho hace 15 años atrás, y ahora mucha gente está informada sobre esto y es consciente de aquello. Y los stakeholders del capitalismo son un tema ahora. El liderazgo consciente es también una frase que se usa y la importancia de la cultura. Draca dijo que la cultura come estrategia para el almuerzo. Bueno, nadie habla sobre cultura, pero eso es realmente más importante que la estrategia de cada uno. Y creo que más y más gente está reconociendo eso. Entonces, todas esas piezas se están volviendo cada vez más un tema de conversación. Y lo que decimos, si haces cualquiera de
esos, podrías hacer una diferencia si haces el cambio, pero si lo haces todos los cambios, haces una enorme diferencia. Eso es por un lado. En el otro lado está el hecho de que la gente es más abierta hoy en día, la gente es más abierta a nuevas experiencias, es más abierta a una especie de viaje interior, a explorar su propia psique. La gente también se está volviendo consciente de cosas como el trauma, ¿cierto? Hay mucha gente que ha pasado por un trauma en el mundo, trauma personal, familiar, incluso trauma ancestral por las epigenéticas, y en esa cosa que sucedió hace 5 generaciones y que sigue impactándonos, el trauma colectivo, por ejemplo, puede ser la pandemia o el cambio climático. Y todo eso, de hecho, impacta en nuestro comportamiento. Así que más y más gente ahora se observa a sí mismo. Yo he estado en ese viaje en los últimos 5 años, he estado trabajando en mi propia sanación y escribí un libro sobre ese despertar, el paso hacia el sentido, la paz interior y la sanción, y es realmente sobre mi viaje encaminándome al sentido, logrando esa paz interior y la felicidad, pero también reconociendo que necesito sanar mis heridas y mis traumas. Esto porque si no haces eso, entonces terminarás infringiendo sufrimiento en otros. Si tú eres un líder que tiene traumas con los que no ha lidiado desde niño o lo que sea que haya pasado, eso se hace notar en tu liderazgo. No estás en control de tus emociones ni de tus propias acciones. Así que yo digo que debes liderar una organización de la sanación, debes convertirte en un líder de la sanación y debes sanarte a ti mismo primero para poder volverte una fuente de sanación para el mundo. Así que creo que este tipo de ideas ahora se están volviendo mucho más aceptadas y la gente está dispuesta a escucharlas, al menos a abrirse a eso. Hace 15 años creo que habrían rechazado muchas de estas cosas. Claro, la revolución industrial es el inicio del mundo moderno de muchas formas, pero también es el inicio del capitalismo de alguna manera y también del cambio climático. ¿Cómo el capitalismo puede ser parte de la solución a este enorme desastre que es el cambio climático? Sí, y creo que debe serlo. Las compañías han traído la vasta mayoría de la polución y del carbón al mundo, así que si no cambiamos, no vamos a tener un futuro en este país. Así que los negocios deben cambiar y el capitalismo es un vehículo que puede hacer posible que eso ocurra de manera rápida. Así que si analizamos la cantidad de inversiones que se han hecho en la última década, como por ejemplo para el desarrollo de las energías alternativas, todo eso es capitalismo. Personas han invertido y personas han aumentado actualmente la eficiencia de esas cosas y han reducido el costo de forma dramática. El costo actual del kilowatt por hora de energía solar, de la energía eólica, etcétera, ha disminuido de forma significativa. Así que ahora es más económico que los combustibles fósiles, en muchos casos y en muchos países, sean posibles. Y eso se debe al tipo de inversiones que se han hecho para que podamos obtener estas economías de escala, esa clase de gallina y huevo. En el principio el costo es alto porque no estamos vendiendo mucho. No estamos vendiendo mucho porque el costo es muy alto. Pero cuando comenzamos a producir e invertimos y perdemos dinero, luego el costo baja y eventualmente comienza este ciclo de ser capaz de hacer esta transición. Creo que sin el capitalismo no vamos a ser capaces de resolver estos problemas. Gobiernos pueden ayudar. Me refiero a que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de Joe Biden, ha hecho una gran inversión en energía alternativa para el futuro. Pero últimamente son los negocios los que harán el trabajo. Los gobiernos pueden proveer algunos incentivos, pueden entregar apoyo regulatorio y hacer las cosas más atractivas desde el punto de vista de los inversionistas. Pero últimamente son los negocios los que van a generar las innovaciones, ¿cierto? Y así la habilidad de producir en escala estas soluciones. Creo firmemente que el capitalismo será parte de la solución, reitero, si lo hacemos con conciencia, con alta conciencia. Si seguimos haciéndolo sin esa conciencia, seguiremos creando más y más problemas. Estos tiempos me recuerdan al cuento de 2 ciudades de Charles Dickens. Decía que era el mejor de los tiempos y que era también el peor de los tiempos, en la era de la oscuridad y en la era de la luz. Estamos ahí hoy. Es el mejor tiempo para nacer humano, para nacer mujer, por ejemplo. Tus posibilidades de tener una vida significativa, educación, de encontrar un sentido, es mucho más alta ahora que nunca antes. Pero también nos enfrentamos a diferentes peligros que no habíamos visto en el pasado. Y en ese sentido, es el peor de los tiempos. ¿Pero qué dirección tomamos? Depende de los negocios y es por eso que somos tan apasionados y tenemos que cambiar la forma en que definimos, practicamos y hablamos sobre los negocios. Y hacemos de esto algo noble, heroico y hermoso, porque puede ser hermoso si lo hacemos bien. Como
Como revisábamos en el bloque anterior, los desafíos para la empresa son mayores y la verdad es que además tienen que ser rápidos. Pero hay una nueva sensación que también ha llegado a los líderes de las distintas empresas alrededor del mundo y tiene que ver con cómo las transformaciones personales impactan en los procesos colectivos de estas instituciones. ¿Cuál es la necesidad de desarrollar una conciencia personal? Y también cómo todas estas transformaciones adquieren un nuevo tono cuando hablamos de inteligencia artificial. Veamos cómo continúa esta conversación. Una cosa importante sobre el capitalismo es que trabaja con la idea de un mundo infinito, pero estamos en una pequeña roca en medio del universo y sabemos que tiene límites. Así es. Entonces, ¿cómo el capitalismo trabaja con la idea de los límites? Quiero decir que este planeta no es una fuente inagotable y no es un pozo infinito en el que podamos tirar todo, como ya sabemos, los plásticos en los océanos y conocemos todas esas estadísticas. Así que el hecho es que ya nos estamos acercando a los límites físicos de este planeta. Y si por algunas mediciones ya sabemos que si todos viviéramos como los estadounidenses, necesitaríamos 5 planetas hoy, así que eso debe cambiar. Y la respuesta a eso es la innovación, ¿cierto? Que de hecho podemos producir los beneficios positivos que necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, energía si lo hacemos a la antigua. Imagina si tuviéramos una cantidad infinita de petróleo. No hay límites. El mundo se destruiría a sí mismo porque pondremos tanto carbón en el aire, polución. El hecho del que no hay límites ahora nos fuerza a innovar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de forma que no tengan esas consecuencias negativas. Así que si produces energía como el viento, solar o geotérmica y todas esas otras cosas que están siendo trabajadas, no tendrás esas consecuencias negativas. Así que en ese sentido, remueves un límite de crecimiento, la necesidad de energía no será un impedimento y si llegamos alguna vez a usar la fusión nuclear, eso logra generar energía libre en última instancia sin ninguna polución. Y yo creo que eso es posible. Mucha gente ya lo usa. Ya está ocurriendo. Sí, exacto. Este año. Sí, y podemos alcanzar esto en muchos otros sectores, que parece innovación exponencial que ha ocurrido con los computadores, la electrónica, y para eso, con la ley de Moore, y ser capaces de duplicar esa energía y hacerlo más pequeño. Ese tipo de innovaciones son posibles en la alimentación, en la energía, en el transporte, en todos los sectores. Y cuando hacemos eso, no estamos consumiendo tantos recursos, pero estamos generando muchos beneficios. Creo que ese tipo de innovación finalmente equivaldrá a vidas humanas mucho más plenas y reconocemos que si la gente en Occidente quizás tiene mucho, consumimos mucho también, pero sí, aún así hay, como dije, 3 billones de personas viviendo con menos de $5 al día y ellos no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Así que hay una necesidad de crecimiento, hay una necesidad de crecimiento en África y tenemos que hacerlo de una forma que no dañe el planeta. Ese es el pensamiento. ¿Cuál es la herramienta que el capitalismo puede usar para provocar ese tipo de crecimiento y no el antiguo tipo de crecimiento? Porque todo nos lleva hacia el otro lado. Cuando uno habla sobre límites en una habitación llena de capitalistas fanáticos, es para ellos la peor palabra que podrías usar. Así que por eso te hago esta pregunta. Sí, podemos crecer de una forma que obtengamos beneficios sin los pormenores, así que las energías son un buen ejemplo. Podemos crear energía que no cause polución común y otras consecuencias que enfrentamos y sabemos que esas soluciones están ahí afuera. Hay una frase de un escritor de ciencia ficción, William Gibson, creo que dice, el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de forma homogénea. Las soluciones ya están con nosotros, tenemos que escalarlas. Así que podemos, de hecho, como dije, hacer todas estas cosas, ya sea agricultura, energía, transporte, educación. Todo esto puede ser hecho de forma que no dependa de grandes cantidades de recursos naturales ilimitados, pero que puede ser de hecho de forma sostenible y hecho a escala. Por ejemplo, cuando nos trasladamos desde los diarios físicos a todos a tener noticias en estos aparatos, imagina cuántos bosques han sido salvados. Seguimos teniendo la información, seguimos cubriendo nuestras necesidades, pero ahora lo hacemos sin esos recursos físicos. Y creo que esa misma idea aplica para todo. Películas. Las películas son distribuidas en estas bobinas gigantes, envueltas en plástico. ¿Sabes? Con todas esas cosas, que eran enviadas por todo el país, muchas copias fueron hechas y luego destruidas. Bueno, hoy nosotros apretamos un botón y la película es enviada al teatro para ser proyectada. Así que, de nuevo, ese tipo de innovaciones son posibles y van a ocurrir, pero van a suceder aún más rápido si tenemos políticas públicas y acciones por parte del gobierno que nos permitan la vieja forma
forma de hacer las cosas, que digan, bueno, desde 2030 nadie va a poder producir polución de esa forma. Y ese tipo de regulaciones se vienen dando. California es líder en muchas de ellas en Estados Unidos. ¿Y estás de acuerdo con ese límite, con las regulaciones? Sí, claro que sí. Eso construye el camino a la innovación, pero si no tuvieras ningún tipo de límite, no necesitarías innovar. Cuando me pones un atajo que solo puedo, por ejemplo, en Estados Unidos, la industria automotriz, la eficiencia de los combustibles debe aumentar. Para este año cada auto debe rendir 15 millas al galón, pero hoy solo tenemos 20. ¿Cómo vamos a llegar allá? Pones ese límite y lo haces a conciencia. Tú, ¿me entiendes?, con ayuda de científicos y otros para ver qué es posible. Luego de que haces eso, entonces la gente buscará una forma de llegar allí, incluso más rápido de lo que pensaste antes. Qué interesante que hayas hablado de las antiguas compañías de alguna manera, porque en tu charla dijiste que el propósito del negocio no es generar ganancias, sino crear soluciones rentables. ¿Pueden, por ejemplo, las compañías petroleras tener realmente una solución rentable o más bien deben desaparecer? No, creo que ellas deberían ser líderes en la evolución genética, ¿cierto? Esto requiere coraje, invertir en algo que va a hacer que tu propio negocio se vuelva obsoleto. Ellos están haciendo exactamente lo opuesto. Sí, y eso es lo que tienen que hacer. Ahora en los 70, las compañías que invirtieron en energías alternativas y los precios subieron de forma dramática, pero cuando los precios volvieron a bajar, cerraron todas las viejas cosas y volvieron a generar dinero del petróleo. Y bueno, eso es una forma de pensar miope. Tú debes, si quieres sobrevivir, porque ninguna industria tiene garantizado que durará por siempre. Toda la gente que hizo los carruajes, los látigos y todas esas cosas, ellos deben haber pensado que tenían un gran negocio hasta que los autos llegaron y ellos desaparecieron. Así que de nuevo, es un enfoque clásico de los negocios en que tú piensas en términos de las necesidades, no de los productos, porque la necesidad subyacente no suele desaparecer. La necesidad de transporte siempre estará ahí. Solían ser los carruajes, luego fueron los autos, los trenes y la combinación de ellos. Así que si pensamos en la necesidad de base que existe y cómo podemos innovar de forma y también invertir de forma en que podamos posicionar el futuro, muchas compañías no tienen fuerza para hacerlo y es por eso que desaparecen. Kodak fue una de ellas, grandes compañías del mundo que no hicieron la transición a la fotografía digital. Ellos pensaron que estaban en el negocio de las películas. No, tú estás en la captura de imágenes y el negocio de la exhibición, no en el negocio de las películas e impresiones en papel para fotografías. Y eso es lo que lleva a la obsolencia. Y así muchas otras industrias han enfrentado lo mismo. Así que si eres previsor haciendo este tipo de inversiones, entonces tienes un futuro. De otra forma no entras, de otra forma no tendrás. Y esa es de alguna forma la magia del capitalismo. Es llamada destrucción creativa. Las compañías que no hacen esto van a morir y probablemente merecen morir, ¿cierto? Si no son parte de la solución para el futuro. La libertad es el valor principal del capitalismo, pero también es un privilegio que solo alguna gente puede disfrutar, especialmente debido a la inequidad que deja a mucha gente atrás y que no puede realmente ser libre. ¿Cómo este movimiento podría trabajar para ellos también? Pues absolutamente. Es una de las cosas esenciales que decimos. Todos importan y todos necesitan ganar. Así que tenemos que operar nuestros negocios de forma que todos nuestros empleados, todo el camino hacia la tienda, la gente manejando las vans o que estén caminando en las bodegas, que ellos tengan una vida decente y digna hoy y que tengan un camino desde el cual crecer a través del negocio. La compañía ideal es en la que puedes empezar en un trabajo part-time en una bodega y luego llegar a ser CEO de la compañía. Ese debería ser el ambiente a crear. Así que los negocios conscientes son mucho sobre dejar en evidencia que no existe explotación dentro del sistema, que algunos sufren para que los demás se beneficien. No, no está bien que ninguno sufra. Por eso el compromiso a pagar no solo es un salario para vivir, sino que uno dignificante, un compromiso de proveer flexibilidad en su trabajo. Un ejemplo es el retail, que es un gran problema en los Estados Unidos. Tienen esos horarios estrictos. Hay que proveerles de un camino para surgir, evolucionar y desarrollarse. En la mayoría de las compañías encontramos que hay muchas oportunidades para managers, ejecutivos y líderes, gente con títulos universitarios, trabajos a tiempo completo y que son profesionales. Pero el 80% de las personas están trabajando en la fábrica o en las tiendas. Para ellos no hay nada de eso. Ellos son considerados desechables, tienen un mayor nivel de rotación, los contratan
y luego renuncian y viene más gente. Así que tenemos que asegurarnos. Es como yo lo llamo un sistema de castas. En India tenemos un sistema de castas. Algunas personas son privilegiadas y otras personas están al final y nunca pueden salir. En Chile es lo mismo. Así que no podemos tener un sistema de castas en la compañía. La vida de todos debería ser igualmente valorada y deberían darles esas oportunidades. Y cuando hacemos esto, vamos a crear una cultura mucho más próspera, con mucha más innovación. Lo bueno de todo esto, toda la investigación, todas las historias sobre cualquier compañía, cuando hacemos lo correcto para la gente, cuando nos preocupamos por la gente, esto termina siendo una ventaja comparativa en tu negocio. Hablo de una compañía de call center, en mi libro The Healing Organization. Ellos estaban operando de la forma que típicamente lo hacen. Bajo salario, largos turnos de trabajo, sin respeto, sin dignidad, 118% de rotación anual. La gente renunciaba antes de cumplir 10 meses trabajando porque no podían sobrevivir y luego solo contrataban nueva gente. Luego hacen algunos cambios, empiezan a valorar a la gente, empiezan a ayudarla, comienzan a crear un fondo para emergencias vitales, etc. Cuando la gente enfrentaba desafíos, genuinamente preocupándose por su personal. La rotación anual de 118 bajó a un 16%, mientras el promedio en la industria es de un 158%. Así que ellos tienen un 13avo del promedio de la industria. Así que su ventaja comparativa es mucho más fuerte. Tienen a las mejores personas trabajando con ellos. Tienen clientes más satisfechos. Así que resulta teniendo un impacto positivo en el negocio. Pero no es por eso que lo haces. Lo haces porque es lo que debes hacer por tu gente. Y los resultados positivos lo siguen. Y esa es una cosa muy relevante. Hacer las cosas bien es casi, es aquí que se vuelve un poco espiritual este tema, cuando el Buda dice que no te apegues a un resultado deseado, enfócate en las acciones correctas y los resultados correctos vendrán. Así que esta frase dice, haz lo correcto, lo sabemos todos, nos los enseñó nuestra mamá, sabemos que esto es lo que debemos hacer como personas. Si haces esas cosas bien y lo haces de forma inteligente, tenemos que ser inteligentes como negocio para lograr ser eficientes. Y todo esto, ¿cierto? Entonces buenas cosas van a suceder. Pero si empiezas diciendo, quiero conseguir esta cantidad de ventas, este margen de ganancias, este precio de acciones, entonces terminarás haciendo cosas que son dañinas. Vas a exprimir a tu gente, vas a crear estrés innecesario, estrujar tus suministros, y eso luego va a llevar a malos resultados en el tiempo. Así que enfócate en hacer lo correcto para todos, y al final eso va a funcionar. Esas cosas son las grandes cosas sobre la investigación y que muestran eso. ¿Crees que los accionistas son conscientes sobre estas necesidades del capitalismo consciente? Bueno, algunos sí, algunos no, por supuesto. Como todo, la gente existe en diferentes niveles de conciencia. Lo bueno de ser públicamente una compañía consciente es que puedes, hasta cierto punto, ser selectivo en cuanto a tus inversiones institucionales, los grandes inversores, etc. Si no quieres tener a nadie invirtiendo, por ejemplo, si a tu inversionista no le preocupa la comida, no le importa la salud, solo quieren invertir en comida integral porque cree que tendrá un rápido crecimiento, en oposición a alguien más que está comprometido con la idea completa que guíe el por qué existe esta compañía, lo que están tratando de hacer son creyentes del concepto en sí mismo. Esos son los inversionistas a largo plazo, porque invertir en algo significa traer algo a la vida. Y las inversiones a corto plazo son una contradicción terminológica. Invertir, por definición, es una actividad de largo plazo. Así que las inversiones de corto plazo son solo especulación. Estoy comprando esto porque creo que es una semana buena para generar ganancias y ahí lo vendo. Bueno, eso no es un inversor, es un especulador y no queremos especuladores, no tenemos relación con ellos. Pero los reales inversionistas, los inversionistas institucionales, son individuos, pero también son instituciones. Entonces queremos saber si hay alguna alineación de valores, de propósitos y horizonte de tiempo. Y cuando haces eso, entonces tienes la habilidad para implementar tu visión y tus estrategias de forma que tus inversionistas también inviertan en eso, crean en ello y serán pacientes. Esta forma de estar en los negocios requiere valor armarse de paciencia. Pero si estás sembrando un árbol, no puedes decir, ya van 2 días y no hay árbol aún, toma tiempo. Debes hacer lo correcto para hacer que suceda. Así que debes ser selectivo con tus inversionistas para asegurarte que ellos se alineen y en ese sentido, ellos también tendrán mejores resultados, pero también conseguirán ese impacto que les preocupa y el legado. Tienes que pensar que cuando inviertes en algo, no es solo en el resultado, debes también pensar en el impacto que tendrá en el mundo. Porque estoy invirtiendo en esta cosa y haré que suceda. No estoy invirtiendo en esta otra, así que no sucederá. Así que, ¿cuál será el impacto en el mundo que tendrá esta cosa creciendo en el mundo? Y luego,
el legado, más y más inversionistas piensen en su legado después de que muera, qué clase de historia o cómo pensará la gente de esto. Así que queremos apelar a que la gente que está en todos estos niveles, eso significa inversores conscientes. Y creo que cada vez más gente es consciente. Trabajo con una empresa de gestión en Connecticut, donde ellos primero te hablan sobre tu vida y tus valores, sobre lo que te interesa, y luego crean un portafolio para tu dinero, lo que es una alineación con tus valores. Así que eso es algo que está pasando. Sigue siendo un viaje de evolución y pasará más a lo largo del tiempo. Tengo muchas preguntas, pero solo haré una más. Vamos al futuro. ¿Vives en un mundo donde ya existe la inteligencia artificial? Podría ser más adelante más gravitante, pero este ha sido el año en que ChatGPT ha salido a la luz pública. La inteligencia artificial parece ser una amenaza para la gente y sus trabajos. ¿Crees que el capitalismo consciente puede mantener la dignidad y la decencia en el futuro con inteligencia artificial? Creo que, claro, es un gran desarrollo. Ha estado en el trabajo por muchos años, pero me gustaría ponerlo en un contexto histórico. La revolución industrial fue una vista de esa forma, porque una máquina podía hacer el trabajo de muchas personas. De ahí viene la idea del ludismo. El ludismo fue un movimiento de gente que vio su trabajo siendo amenazado. Entraban a las fábricas y destruían las máquinas, y eso es lo que llamamos ludismo. Pero aquí va a ser exponencial. Sí, así será. Y entonces, de nuevo, es una poderosa nueva herramienta. Toda tecnología lo es, por lo tanto. La conciencia con la que usaremos esta herramienta es aún más importante. Así que, ¿cómo lo usamos? Como una forma de no deshumanizar. ¿Cómo lo usamos? Como una forma de aumentar las capacidades humanas y no solo de reemplazarlas. Pero también reconocer que hay ciertas cosas que las personas están haciendo hoy que no requieren todas las capacidades humanas que tenemos. Si ves a los trabajadores de los peajes en las autopistas, solían ser personas que recogían tu dinero todo el día. O si ves a la industria telefónica, si volvemos 100 años atrás, había personas sentadas conectando llamadas. Estas personas llamando a esta otra y conectarlas a ambas. Después vino la conexión electrónica. ¿Por qué hoy en los Estados Unidos, para usar esa tecnología, todos los ciudadanos estarían haciendo ese trabajo? Porque hay mucho volumen de esas transacciones ocurriendo. El capitalismo es un sistema de adaptación dinámica, y cuando estas evoluciones tecnológicas ocurren, si tienes un sistema funcional, es capaz luego de adaptarse y adoptar el cambio. Cosas que antes hacían las personas, ahora las hacen máquinas. Pero descubrimos que, históricamente, las nuevas cosas que la gente hace crean valor. Y creo que eso es algo que necesitaremos hacer de nuevo esta vez. Algunos trabajos se volverán obsoletos, algunos trabajos necesitarán mucha menos gente para hacerlos. En general, la tecnología es como un genio en una botella. Es difícil volver a meterlo de vuelta, así que debemos adaptarnos a ello y asegurarnos de usarlo de una forma que sirva para el crecimiento humano. Todo. Últimamente, todo esto debería estar al servicio de ello. Y si no lo está haciendo, deberíamos resolverlo para que lo haga. Yo no aseguro tener la respuesta de cómo esto se va a desenvolver, pero creo que hay muchos aspectos positivos que harán nuestra vida mejor, tal como hay algunos peligros que siempre existen. Y debemos descifrar cómo trabajar con ellos para luego reubicar a los humanos para hacer cosas que, otra vez, requieran nuestra completa humanidad. Thank you very much for being with us, Raj. Grandes tareas para estos nuevos tiempos, y hay que generar estas transformaciones de forma veloz. Este es una de las primeras incursiones que vamos a hacer en el mundo de la sostenibilidad empresarial, pero seguiremos con esta ruta en Futuro 360, dado que sabemos que muchas de las empresas son las que van a poder liderar muchas de las transformaciones globales. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y se habrán enterado que Neuralink, esta empresa que nunca deja de estar en el centro de la polémica, como prácticamente todo lo que hace Elon Musk, abrió el reclutamiento para su primer ensayo clínico en humanos. Este dispositivo sería una interfaz que permite
relacionar el cerebro y el computador y que busca justamente generar soluciones médicas y ciencia para el futuro que permitan que distintas personas que tienen problemas de conexión en su cerebro o con su sistema motor, por ejemplo, puedan encontrar una solución. Pero sin duda este no es el final de esta historia, sino que es el inicio. Y por eso ha desatado un enorme debate ético sobre los alcances de la implementación de esta tecnología en humanos. Neuralink ha desarrollado una tecnología que permite insertar muchos de estos sensores de una manera eficiente y sana, y ahora van a tratar de desarrollar algoritmos para poder nuevamente proveer de movimiento en personas que ahora no lo tienen. El dispositivo detecta que se encienden algunas neuronas y esto lo va a asociar a un comando que la persona quiere realizar. Inicialmente lo que están haciendo es instalar estos chips en la área del cerebro que controla la intención de generar movimientos. Pero antes de interiorizar en el dispositivo es necesario entender por qué este tipo de tecnología es posible. El cerebro y el sistema nervioso funcionan con impulsos eléctricos. No es como un computador, pero sí con cambios de voltaje. Existen cambios de voltaje en el cerebro. Entonces podemos poner dispositivos en diferentes partes del cerebro para que detecten estos cambios de voltaje y registrar qué está pasando en vivo en el cerebro. Se trata del siguiente paso de Neuralink. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó a la empresa de Elon Musk a iniciar ensayos clínicos en humanos, con un enfoque médico en pacientes tetrapléjicos. El mismo multimillonario compartió la información en sus redes sociales, citando incluso a Stephen Hawking en su posteo. Imagínese si Stephen Hawking hubiera tenido esto. Personas que han participado de estos estudios son tetrapléjicos, es decir, no pueden moverse ni mover las manos, es decir, están paralizados del cuello hacia abajo. El poder restaurar alguna clase de movimiento les provee de un bienestar bastante grande y estas interfaces cerebro-máquina permitirían efectivamente restaurar alguna movilidad de sus propios brazos o generar con la mente el movimiento de robots que le ayuden al paciente a ejecutar ciertas acciones. La empresa ha sido fuertemente criticada por los métodos que se han usado para probar la tecnología y querer hacerlo todo muy rápido. Denuncias por maltrato animal y aprovechamiento político han sido solo algunas de las acusaciones. Por ejemplo, lo que se ha reportado es que se han usado más animales de los necesarios, porque, claro, con esto del apuro hay muchos experimentos, muchas cirugías que han salido mal y que finalmente han tenido que matar esos animales porque no les van a servir para el estudio y se han tenido que repetir estudios. Entonces, sí, claro, han matado más animales de los necesarios. Además, según explican expertos, el apuro surge porque esta empresa no es la única ni la primera en desarrollar este tipo de tecnología. Están con una en una carrera bien acelerada por avanzar con esto porque comparativamente están bastante atrás con otros desarrollos de productos similares. O sea, ya hay personas que pueden, por ejemplo, controlar un brazo robot con este tipo de dispositivos. El principal debate es el ético. Neuralink abre las puertas para entrar directamente en el cerebro y en nuestra mente. Podemos llegar al punto de leer los pensamientos, grabar los recuerdos de alguien, pasarlos de su cabeza a un computador, como decía, también meter información, o sea, por ejemplo, información visual. Podríamos llegar a pensar que, no sé, eventualmente podría usarse esto para meternos publicidad directamente en la cabeza. Es mucho más difícil y mucho más complejo el asunto de tratar de entender lo que es un pensamiento. ¿Qué es lo que es un pensamiento? Es casi filosófico. Entonces estamos muy lejos de eso y por eso Elon está haciendo una promesa que es relativamente incumplible por el momento. Neuralink ha declarado que uno de sus objetivos de largo plazo es que con esta tecnología no solamente podamos mover brazos robóticos, sino que los humanos nos podemos conectar a otro tipo de tecnología como los teléfonos celulares y a través de ellos producir movimiento, pero también recoger información. Se trata de avances científicos que ponen el límite de lo posible en la ciencia ficción. Por ahora habrá que esperar 6 años para que finalicen las pruebas y ver si en el futuro Neuralink será un dispositivo común tal cual hoy son los teléfonos inteligentes. Unos meses atrás hablábamos de este caso del Tratado de Altamar, que era un tratado muy importante que tardó muchos años en la ONU para ser acordado y que busca generar unas reglas sobre qué vamos a hacer con ese territorio que está más allá de las 200 millas marítimas de cada país.
Pues bien, Chile fue uno de los primeros países en adherir a este tratado que estaba esperando su ratificación a través de los países, pero también en la participación en la ONU fue uno de los países que responsabilizó junto con otros a las grandes transnacionales por la quema de combustibles fósiles que definitivamente son responsables y aceleran el cambio climático. Esto tras la participación en la Cumbre Mundial de Ambición Climática, una antesala de lo que podría llegar a ser la COP28 en Dubái, y que tiene todo el mundo nervioso porque hace falta más velocidad, más ambición y sobre todo más acción climática. ¿Qué es lo que viene en materia ambiental? Francisco Verdejo se hizo esta pregunta y este asunto. No hay rincón del planeta que no sufra de sus efectos. Según la ONU, en los últimos 20 años, solo en América Latina y el Caribe, más de 190 millones de personas se han visto afectadas por este tipo de eventos. 3 billones lo han hecho a nivel mundial. Acción y ambición climática. No solo se escuchó por las calles de Nueva York, sino que también en la Cumbre Mundial de la ONU. Los efectos nocivos que la crisis climática genera son reales, esto no es ideología. Y lo bueno de esto es que Chile tiene elementos para combatir la crisis climática que se construyen en oportunidades de desarrollo para nuestro país. Marchas y protestas en el exterior, reuniones y anuncios en el interior. El cese al uso de los combustibles fósiles, detener el greenwashing y no superar el umbral de 1,5 grados fueron algunas de las claves de esta cita. Planificar la transición hacia la economía descarbonizada y financiarla. La economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa. Acepto que la crisis climática no es un pretexto para todo, pero la ciencia es clara. Temperaturas sin precedente alimentadas por el calentamiento global están creando las condiciones que abren paso a estos eventos catastróficos. Decenas de discursos, pero poco para medidas concretas. De todas las intervenciones en el óvalo de las Naciones Unidas, solo una hizo referencia a los complejos efectos del fenómeno del Niño. Me permito proponer hoy lo siguiente: un pacto, un compromiso de cooperación y de acción internacional para la atención inmediata del impacto de los fenómenos meteorológicos como el Niño. Un pacto basado en la solidaridad, la resiliencia y la interdependencia. Fue la antesala para una controvertida COP28, una que definirá la hoja de ruta para los años venideros. Debiera concentrarse en proveer soluciones que permitan ir al menos deteniendo el avance que tienen estos eventos extremos. Desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre, Dubái albergará el evento. ¿Qué está en juego? Revisar los avances pactados hace ya 8 años en el Acuerdo de París. Hacer una revisión, tomar nota de cuáles han sido los avances efectivos que los países que se han comprometido para esto se ejecute de manera efectiva. No podemos seguir hablando COP tras COP de estos problemas que ya tenemos la crisis hoy viviéndola en los diferentes territorios. Otro arduo debate se espera en torno al detener la quema de combustibles fósiles y acelerar la transición energética. La crisis climática es la crisis de los combustibles fósiles. Y por lo tanto tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Y esto además afecta de manera preponderante a las comunidades locales, que son las más vulnerables y que se ven afectadas por todas las emisiones que emite el norte global. Bajo ese contexto llega la tercera clave de la próxima COP28, la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños. Su objetivo es reunir 100.000 millones de dólares por parte de las potencias en compensación climática hacia las naciones más vulnerables. Pero lo que sin lugar a dudas todos los ojos, los expertos, la sociedad civil va a estar planteando es que necesitamos acciones concretas y más ambiciosas. Sin ir más lejos, según la ONU, Chile es una de las naciones más vulnerables de Latinoamérica ante los efectos de la crisis climática. La propia ministra de Medio Ambiente lideró la negociación por el Fondo de las Pérdidas y los Daños, por lo que en esta edición las expectativas serán más altas. Probablemente no van a servir de mucho
las reuniones técnicas ni las opiniones, ¿no es cierto?, científicas sobre el tema, si la política mundial encabezada por los propios presidentes no se compromete con las soluciones. Un llamado del discurso a la acción global en un 2023 marcado por eventos climáticos extremos y que espera también pasar a la historia como el punto de inflexión para pasar de manera efectiva a adaptarnos y mitigar los estragos provocados por una crisis en alza. Queremos revisar ahora las últimas novedades sobre la carrera espacial, que por supuesto siempre tiene un nuevo objetivo, ya no solo por la Luna, sino esta vez suma al Sol. Las distintas potencias están llevando a cabo distintas misiones para poder posicionarse en estos lugares que tienen un rol científico. Raro querer posicionarse en la única estrella que da vida a todo el sistema solar, pero así somos los humanos. Esto también tendría fines, por supuesto, geopolíticos. Sofía Carrasco nos cuenta un poco más en su informe. Así fue como la sonda Parker de la NASA atravesó una erupción solar. En el registro se observa también el momento en que el Sol, de cierta forma, aspira el polvo interplanetario que quedó tras la formación de nuestro sistema solar. Estas imágenes permiten comprender mejor la relación entre el clima espacial y los efectos que tiene sobre la Tierra. Hay interés en nuestra estrella más cercana, no solo por parte de la NASA. India ha iniciado su propia carrera solar con el lanzamiento de la misión Aditya L1. Aditya significa sol en sánscrito, que es un idioma de India, y L1 es un punto de Lagrange entre el sol y la Tierra, donde estas fuerzas gravitacionales de dos cuerpos celestes están en equilibrio. Aishwarya Arun es estudiante de posgrado en astronomía en Chile desde el año pasado. Desde el Cerro Calán nos explica cuál es el objetivo de esta nueva misión solar. Una de las preguntas fundamentales es la fuente de las temperaturas extremadamente altas en el corona sol en comparación con su atmósfera interior. Se intentará estudiarla. También con observaciones de dinámica. ¿Por qué se debe estudiar el comportamiento del Sol? Las telecomunicaciones, la temperatura, efectos en la agricultura e incluso la crisis climática dependen de él. El Sol es el principal proveedor de energía para la Tierra. Todas las fuentes de energía que tenemos en la Tierra, incluso las fuentes fósiles, no es más que energía que fue aprovechada por plantas prehistóricas que después se transformaron en ¿no es cierto? Este material que uno puede quemar y obtener como energía. Y para eso va a observar partículas magnetizadas, va a observar la eyección de material desde la superficie del Sol, lo cual nos afectan las comunicaciones con estas tormentas solares, tratando de predecir también el momento en que estas vayan a ocurrir. Pero no solo existe interés por él. La Luna se ha convertido en el objetivo más cercano para las superpotencias. Sin ir más lejos, esta imagen inédita de un cráter en el lado oscuro fue posible gracias a este objetivo. Estados Unidos, China, Rusia y Japón son solo algunos de los países que ya desarrollan distintas misiones en el satélite natural. Nuevamente, India ha tomado cierto grado de ventaja en la carrera. El polo sur tiene una ventaja especial al estar menos iluminado por el sol, y por eso es que existe ahí un potencial para generar más contenidos científicos en términos de retención de agua bajo la superficie. Entonces, los científicos que están trabajando en la Luna han demostrado mucho interés en el polo sur, debido a que, últimamente, los seres humanos quieren ir y crear colonias en la Luna y, de esta forma, viajar más allá. El hecho de analizar esa agua que pueda estar en el polo sur de la Luna permite que uno pueda analizar esos hielos que son primigenios y poder responder una pregunta que tenemos en el origen del agua terrestre, por ejemplo. Eso es muy relevante para la búsqueda, por ejemplo, de vida en otros sistemas solares. Exploración espacial que se suma al reciente descubrimiento de dióxido de carbono en la superficie de Europa, una de las lunas de Júpiter. Esto sumado a la existencia de océanos subterráneos que podrían albergar algún tipo de vida y que la NASA explorará con la misión Europa Clipper el próximo año. Finalmente, y aquí en la Tierra, la misión OSIRIS-REx analizará la muestra obtenida desde el mismo asteroide Bennu y que podría ayudar a comprender cómo se generó la vida en nuestro planeta.
Los asteroides son los vestigios de la formación del sistema solar, así que ellos son un claro ejemplo de los componentes básicos que forman los planetas. Y estudiarlos nos ayuda a entender cómo la Tierra y todos los demás planetas en nuestro sistema solar fueron creados. Misiones y exploración espacial de frontera busca dar respuesta a los infinitos misterios del universo. Hasta aquí este capítulo de Futuro 360, desde las posibles transformaciones que se pueden hacer desde instituciones que hoy lucen como más ágiles, como son las empresas, hasta los enormes desafíos que vamos a tener los estados en el marco de la COP28, pasando por esta cosa que ocurre mientras a nivel intergaláctico, en que también los humanos nos dedicamos a buscar hegemonía sobre o nuestro querido satélite lunar o nuestra estrella principal, el Sol. Dios, los humanos, ¿cambiaremos algún día? ¿Quién sabe? Los dejo con esta pregunta y nos encontramos otra vez en Futuro 360.